Recordemos aquí que no estaban claros los mapas cómo estaban las fronteras, ¿no? Había una disputa por lo que se llama la Franja de Nueces, es decir, esta franja de territorio entre el Río Grande y el Río Nueces, que Estados Unidos argumentaba que era parte de ese territorio y México decía que era parte de Texas y por lo tanto era mexicano. Entonces, entre 1835 y 1845 hubo tropas mexicanas y norteamericanas vigilando esa franja del Nueces. El conflicto se da hacia 1845 en Carricitos, en la que tropas mexicanas atrapan a, las aprehenden y ejecutan a unas personas. Y eso es el gran pretexto de los Estados Unidos, al decir la famosa frase de que sangre norteamericana ha sido derramada en territorio norteamericano. Finalmente, lo que tenemos es una declaración de guerra entre México y Estados Unidos y el estallido del conflicto. Entonces, tenemos este reto logístico de armar la ciudad. La decisión fue, yo creo que sabia y correcta en el sentido de no salir a atacar el ejército norteamericano por el camino, en Mamuliki, como también se planteó en algún tiempo, rumbo a la carretera Laredo, sino más bien esperarlos en Monterrey. Aprovechar una gran ventaja que tiene esta ciudad y que nos lo heredó la geografía a través de millones de años, que es las montañas. Monterrey, para aspectos militares, es una fortaleza natural. Tienes cubierto el lado oriente con el Cerro de la Silla, tienes cubierto el sur con con la Sierra Madre y también hacia Saltillo. Entonces, la única forma en que se puede tomar la ciudad es por el norte. Entonces, si los norteamericanos quieren tomar Monterrey, tendrá que ser por ahí. Y eso ya te da una certeza de que hay que fortificar esa ala. Y es lo que hace el ejército mexicano. Deciden hacer de Monterrey un cuartel, de Monterrey una fortificación, aprovechando que estaba la ciudadela. Entonces, es un momento muy crítico para la ciudad porque tiene que tomar una decisión de si dos se quedan para defender Monterrey o se van de la ciudad. Se da la famosa batalla de Monterrey entre el 20 y 24 de septiembre de 1846. La batalla ha sido estudiada por muchos colegas y están los libros publicados en las redes. Fue prácticamente un empate. Hay una capitulación de Monterrey en la que el ejército mexicano decide abandonar la ciudad hacia Saltillo, pero hacerlo a tambor batiente. Esto quiere decir con banderas desplegadas y en una retirada, no en un rendimiento incondicional como le exigía el presidente Polk a Zacharias Taylor, que era el comandante militar acá. Entonces, Nuevo León estuvo ocupado por 2 años por tropas norteamericanas. Fue un proceso difícil porque tuvimos un gobernador norteamericano, porque tuvimos tropas en la ciudad, porque la ciudad había sido destruida por los ataques. Y durante 2 años, Nuevo León tuvo que convivir con esta difícil realidad que es tener encima un ejército de ocupación. Pero el problema era que junto a las tropas de Zacharias Taylor estaban también una serie de, digamos, de fuerzas irregulares, o ladrones, o los que quisieran ir a una empresa de conquista a cambio de un sueldo y a cambio de una promesa de que vendrán más cosas después. Pero estando acá ya en México, pues se inconforman porque ven que realmente no les cumplen a tiempo con los pagos y demás y deciden cambiarse
al bando de México, que le está ofreciendo más dinero y más terreno para poder asentarse, y ellos van a integrar más adelante el batallón de San Patricio. Un personaje que es clave en Nuevo León para establecer el Ejército del Norte, Santiago Vidaurri Rivaldez. Este individuo que sirvió, él entró de escribano al gobierno del estado. De ahí, así empieza su carrera política, ¿eh? Y de ahí Vidaurri, que era muy buen organizador, va a organizar un ejército, pero un ejército profesional. ¿Por qué razón? Les pagaban, los traía bien uniformados y con las armas más modernas por la cercanía con Estados Unidos. Cuando el Ejército del Norte, que organizó Vidaurri, fue a combatir al centro del país, ¿estos qué? Pues es que traen armas muy diferentes a los que traían los otros. Los estados del noreste, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, tenían sus propios problemas. Sus problemas eran fundamentalmente los ataques de los indios, que mermaban la economía, asesinaban familias, secuestraban mujeres, niños. En Estados Unidos, la expansión norteamericana empieza a empujar a los comanches, a los apaches, hacia el sur. Ese sur, parte de él es Nuevo León. Así es que estos grupos venían y atacaban las haciendas. Es así como van a surgir personajes como Santiago Vidaurri, quienes defendiendo el territorio, las familias, la economía, se van a ir haciendo de un nombre. Entonces, hace una estrategia para anexar Coahuila a Nuevo León, hace una encuesta y supuestamente la opinión pública de Coahuila pues vota y deciden que Coahuila se anexe a Nuevo León. Y así lo fue. Fuimos un solo estado entre 1856 y 1864. Hay que recordar que en ese momento, digamos, el oro que circula es el algodón, y la entrada más importante económica para ellos era vender ese algodón tejano hacia Europa. Con el bloqueo de los puertos no pueden sacarlo. Entonces, una estrategia muy importante de ellos y muy inteligente es, bueno, sacar el algodón tejano por el sur, haciendo un convenio con Santiago Vidaurri, sacarlo por Piedras Negras y de ahí llevarlo a Matamoros y luego sacarlo hacia Europa. Su gran discurso es la reasunción de la soberanía. Vidaurri sentía que desde la Ciudad de México habían secuestrado la soberanía de los estados y que la gente norteña o fronteriza, como él, eran más francos, eran más abiertos, eran más trabajadores, eran más sensibles a las demandas de la sociedad y deberían ellos tomar el poder y no dejarse del gobierno central. Es el fundador, si no el fundador, el gran capitalizador de este regionalismo y de este discurso de que la gente de Nuevo León o la gente del norte o la gente fronteriza es excepcional porque está siempre creciendo y trabajando y haciendo cosas con escasos recursos. Viendo las condiciones geopolíticas del mundo, van e invitan a Maximiliano de Habsburgo a que se venga como emperador a nuestro territorio. Llegará a nuestro país y estará estableciendo lo que se ha denominado por algunos como la tercera conquista al territorio nacional. ¿Por qué conquista? Porque la cultura, porque las normas, porque la forma de vida se va a ver alterada por esta invasión que vivimos de Maximiliano, respaldado por los ejércitos franceses. Es en esta etapa en donde Juárez va a crecer como personaje porque empieza a emigrar. Finalmente, estando en San Luis Potosí, casi derrotado, traicionado por sus generales como González Ortega, decide emigrar hacia el norte, a Monterrey. Las fuerzas de Juárez
comandadas por Mariano Escobedo, nuevo leonés, de Galeana, Nuevo León, quien encabeza las fuerzas y aprende al emperador, a Miramón, a Mejía, los generales que son fusilados junto a Maximiliano. Bernardo Rey es un personaje también muy, muy relevante en la historia de Nuevo León, aunque era de Guadalajara, y que cuando lo manda Porfirio Díaz se quejaba, ahí las cartas, se quejaba cuando Porfirio, ya quíteme de aquí, sáqueme de aquí, no aguanto el calor de Monterrey. Y hay un industrial de apellido Ferrara, italiano, que Vicente Ferrara, que se establece en Saltillo y pone una fundición, pero allá no le dan facilidades. Entonces viene con Bernardo Reyes y le dice, ¿cómo no acá ponemos las fundiciones? Y ahí entonces va a crear la fundidora de fierro y acero. Y entonces se vino las fundiciones para acá y de ahí empieza el gran boom industrial de Nuevo León. Thank you.